¿Qué dijiste? Hoy vamos a tocar, así que no hay saludo. Pues no. Bienvenidos a la clase de hoy. Ahora, la idea de la clase de hoy es que fuera más un video cover. Que toquemos la canción y aparecieran los acordes abajo y tocarla para poder practicar el ritmo de tonada. Pero el ritmo de tonada es más que un ritmo. Es un género. Porque el ritmo, recordemos, que era el que se conocía como pasaje. Al principio, cuando el cuatro no tenía tantos ritmos y no hacía chasquido, este ritmo se conocía como pasaje. Simón Díaz lo usaba para tocar sus tonadas. ¿Qué pasa con estas tonadas? Pues normalmente tenían una especie de declamación que era en parte improvisada. Entonces, al ser improvisada, no tenía una métrica en la cual se pudiera basar el cuatro en una rítmica. Entonces, básicamente solo se dan los acordes, ya sea simplemente con un toque, un rasgueo, o de repente con un trémolo que acompaña la voz y como usualmente el que canta es el que toca, pues él hace los cambios conforme vaya cambiando la voz. En caso de no ser la misma persona, pues tiene que estar pendiente del cambio de la voz. Esto es algo un poco complicado, pero en esta canción no hay problema porque están marcados los cambios. En esta incluso no es necesario hacer un trémolo, con simplemente marcar los acordes es suficiente. Esto lo podemos ver. Él marca los acordes para luego declamar y lo va haciendo a su antojo. Lo puede tocar cuando quiera. De esta forma, marcando los acordes se hace un poco más sencillo, ¿no? Pero no es la única forma. En otras tonadas de Simón vemos cómo el 4 hace un trémolo. ¿Cómo es esto? Entonces, las tonadas, al menos las de Simón, suelen traer estas secciones que a veces es solamente al principio. Y de repente en el puente. En esta canción en específica, el loco Joan Carabina, pues en esta canción es una especie de. Se puede decir que es una especie de rondó donde tenemos una primera parte que va cambiando, que es la parte en declamación, y después una parte en respuesta, que es la parte que está con el ritmo. La melodía no cambia, en esencia no cambia, y es muy. Tiene un acompañamiento muy sencillo, ¿no? Es un mismo acompañamiento, los acordes no cambian. Eso es una de las características de la tonada. La secuencia armónica es muy sencilla. Ahora, lo mejor para tocar esta canción es que uses el PDF de la canción. El video, pues, te ayuda un poco, pero es mejor tener el PDF que puedes ver la canción completa. Aquí solo ves secciones de acordes que van cambiando. Con el PDF puedes ver todos los acordes. Incluso si lo puedes imprimir o copiar en una hoja, es mucho más útil. Aunque lo que tienes que saber es simplemente las secciones libres donde van a hacer los cambios de acorde, porque ya la otra sección es muy sencilla. Son básicamente cuatro acordes: la menor, mi menor, si séptima y mi menor. Esto se repite dos veces y cada vez que entra, entra con un llamado. ¡Tarán! ¿Eh? Siempre hay un espacio. Un, dos, pa. Y entra el ritmo. Thank you.
y de repente no son secciones muy grandes. Y bueno, esas son cosas que pasan. Y bueno, el rufle de hoy no podía faltar. Bueno, espero que les haya servido. Por ahora tomaremos un descanso. Las clases tienen un pequeño break. De repente les traiga algo en vacaciones. Simplemente para que mantengan activo. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, darle a la campanita y por supuesto, hasta luego.